Vamos caminando, chicos, hacia la iglesia o catedral, no sé qué sea, de San Miguel de Allende. No tengo que cuidar a los... Vean el caminito. O sea, todo es como un camino así de casas de colores y tal. ¿Lo ven? Se ve chido, esa chismosa. De Allende. Miren cómo se ve más chido acá de mi lado. ¿Qué es eso? Le dije, sí. Vamos a ver qué tal está esa iglesia o catedral, no sé qué cosa sea. Vean, se ve súper chulo. Y sin mentir. ¿Yo me veo súper chulo? No. Estaba a punto de caer. Casi se cae la chilaquil. Es que va en el camino. Son piedras y tal. Ya saben que Zuli es Zuli. Oye. Y estaba a punto de caerse. Pero ya estamos aquí cerca. Vean. Caminar, o sea, estos 3 días que hemos estado aquí. Ándale. Estos 3 días que hemos estado aquí, nos hemos pasado a estar caminando, caminando. Y ahorita ya se siente. Cansado. Y luego ayer nos dormimos como a las 2 de la mañana, creo. Nos pararon otra vez a las 8 a desayunar. Y ahorita ya siento cansado. ¿Dónde se quedó la Zuli? Ah, ya viene. Que luego dice, ay, no, ¿qué? Pero bueno, ya llegamos. Ay, ya estamos aquí. A ver qué tal está esto. No sé si esto lo dividió o no, pero ya es otro día. Es el último día que vamos a estar aquí. Vean las calles. Están chidas las calles. Pero hay carros, aguas. Ay, estoy cansado. Y luego, como este... Lo bueno es que no está haciendo mucho sol. Casi atropellan a alguien. No está haciendo mucho sol, pero traigo el suéter y ya estoy sudando por estar caminando. A ver, vamos a entrar. Casa Rosada, de la colina. Muy bien. Que va a estar rosado de la colina del templo. Vean ese arbolito de naranjas. Tiene un buen verde. Tiene un montón. Pero, bueno, aquí hay otras medio podridas, pero bueno. Ay. Vean. Las calles. Ay, está haciendo un aire muy rico. Ahorita nos vemos, ¿va? Ya de la pareja. Ya llegamos a la catedral. A la iglesia. Madre mía. Está enorme. Vean esto. Wow. Ese chavo está tocando la campana. Está enorme esto. Está muy chida, Lo siento por el aire, espero que me escuchen bien. Pero... Wow, y hay boda, creo. Hay boda, creo. Oh. Ahora, 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 ahora. Oh my gosh, oh my gosh. Eso lo quiere comer. Vaya, vaya. Casi te comen. Hay otra iglesia aquí, ¿saben? Hay como 42.315 iglesias.
Vean, por allá se ve otra, por allá otra. Aquí acabamos de pasar otra, por allá otra. La que les enseñé hace rato, otra. No sé, son un montón. Para los que se quieran casar acá. Para que haya 300 bodas al día. Sí. Y aquí hay un monumento de no sé a quién es. Vamos a ver ahorita. Pues está lleno de pichones. Es un monumento a Luisito Comunica, yo creo. No, es el Rey Palomo. A ver. Bueno, es que está lleno de pichones y cosas, ¿verdad? Es su hogar. ¿Lo ven? Pero no sé. No sé quién es. Y no dice por aquí cerca. Entonces, pues, sepa quién sea. Vamos a esperar ahorita para comer. Son las 12:40. A la 1:30 vamos a ir a comer. Y luego a las 3:20 vamos a agarrar un turibús. Vamos a ir explorando. Ahí los voy grabando, va, a ver qué nos enseñan y qué nos dicen. A ver qué show, a ver qué tal está esto. Está chido, hay un montón de turistas, eso sí. Japoneses, chinos, ingleses, gringos, colombianos y de todo, de todo, de todo. Por cualquier caminito que vayamos, escuchamos que ya están hablando inglés, que ya están hablando japonés, yo qué sé. Francia. O sea, pero hay un montón, muchísimo turista aquí, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Está bien, está chido. Ay, qué rico aire. Antes de ir a comer pasamos aquí a una biblioteca. Estamos en una biblioteca y hay aquí unos está ahí de la cruz. Nos pusimos a tomar aquí unas fotos nada más. Ahorita ya nos vamos a ir a comer. Es la 1:05, a la 1:30 tenemos que ir a comer. Pero bueno, quería enseñarle las calaveras estas que están ahí. Les digo que este de la cruz. No, pero no, o sea, no es él. Pero aquí en Guanajuato siempre ponen de estas. Bueno, en todos lados de esto. En todos lados, pero aquí es. Oh, madre mía, cuánto zoom. ¿Quieren ver mi este de cerca? Mi fuego. No. No. Ahorita ya nos vamos a comer. Ay, déjenme, me siento un poco. Que Zuli me tiene aquí cargando su mochila y es cansado. Es mi burrito. ¿Qué? Te voy a pegar, ¿eh? Acabamos de encontrar otras de estas grandes. Y me dan un poco de miedo porque de repente se agachan. Ya comimos, gente, nos fuimos a un buffet, nos atascamos a comida, pero cañón, hasta Zuli comió mucho, me sorprendió, nunca come nada, y ahorita sí se sirvió y comimos. Es que estaba rico. Ahorita nos subimos a un como turibús, algo así. Nos van a hacer un paseo por aquí, por... ¿Cómo se llama aquí? San Miguel de Allende. San Miguel de Allende. Nos van a hacer un paseo. Creo que dura 1:30 el recorrido. Entonces vamos a estar aquí un ratito. Les voy a ir grabando de a cachitos, ¿va? Estamos hasta acá atrás. Todo este es el turibús. Estamos hasta atrás, en la mera parte de atrás. Y aquí tenemos, pues... Todo atrás lo podemos ver nosotros. Estamos usando un camión. Entonces, pues les iré grabando de acachitos, ¿va? Ahí lo que ve interesante les grabo. Y si no ve nada es porque no vi nada interesante. Ay, bueno, me voy. Adiós. Para lo que es el 2 de febrero, el día de la Candelaria, está la Feria de la Flor, que es una gran venta y exhibición de plantas por 2 semanas. ¿Cómo se llamaba este dulce? No me acuerdo. Nos acaban de dar este dulce que
no me acuerdo cómo se llama, que según si te lo pones y lo muerdes a la mitad, y lo muerdes a la mitad, si se rompe, eres infiel. Vean, Soli ya lo rompió. Ya no vi si alguien se lo rompió. A ver. Se me va a romper en 15,000 pedazos. Y ya se rompió por ahí alguien. Infieles. Pero no me acuerdo cómo se llama el dulce. A ver, lo voy a morder. Ya lo mordí y según... Se rompió, amigos. Está bien. Es muy infiel. Lo que les voy a dar a degustar es el rollo de White Day. Según se rompió. Según. Pero es que yo no lo veo. Mira, ve estos dos cachos, mira. Ah, ya vi. Miren, Sully me lo está rompiendo. Pues estaba roto, mira, ve. Uy, soy infiel. Ay, ¿esto qué es? Es el rollo de tamarindo. Rollo de tamarindo, a ver. Tamarindo. Uy, ¿y eso qué es? ¿Para qué es? ¿Rompope? Los frailes que trajeron el postre lo acompañaban con rompope. Ellos hacían el postre y la comida hacían el rompope. Bueno, nos dieron más dulces. Ya vieron, rompope y esto que no sé qué era de guayaba. Tamarindo. Es que estamos en una dulcería. Sazuli. Aquí hay otras de estas cosas, pero de bodas ahora. Y hay un burro. Hay un burrito. Y aquí hay un raspado que está bien dulce. Creo que ya nos vamos a ir. Creo que ya. No sé. Ya es tarde, ya son las... ¿Qué? Las 5 de la tarde. Ya es hora de irse, ¿va? Ya me cansé, me duelen las piernas. Y ya es hora de irse a casa. Me veo muy oscuro. Así, señores. Se acabó el viaje, nos vamos de aquí de San Miguel de Allende y ya se acabó. No sé cuánto duró el vlog de hoy, sí lo dividí supongo yo que en 3 días. El de hoy tal vez duró un poco menos, no tengo ni idea. Pero es que el viaje es el tour, no estuvo tan chido la verdad. Lo único bueno fue que nos llevaron a un mirador, que no grabé ahí porque se me olvidó. Pero pues ya nos vamos. Son las 5:30 de la tarde, vamos a llegar allá a Cuernavaca como a las 12 de la noche. Y bueno, me despido ya en casa, ¿va? Si de pura casualidad llega a pasar algo durante el camino, pues le grabo. Pero pues yo creo que ya la siguiente parte va a ser en casa ya, despidiéndonos. ¿Eh? ¿Se te rompió? ¿Por qué? Zully se compró un collar y ya se le rompió. Muy bien. Señores, pues me despido, ¿ok? Vean, me despido con esta vista. Hasta allá al fondo se ve la iglesia en donde estábamos. ¿Se acuerdan que llegamos? ¿Dónde está? Allá está. No sé si alcanzan a ver. Allá está. ¿O ven? Ya está hasta allá, hasta aquí está el estacionamiento. Pero bueno, me voy. Nos vemos en casita, ¿va? Casi me reviento las patas. Ay, ya llegué a casa, señores. ¡Buah! Estoy cansado, estoy reventadísimo. Son 11:30 de la noche. No sé cuántas horas fueron de viaje, pero ya estoy cansado. Llegué aquí a mi cuarto y no me acordaba que tenía aquí la Bulma que me había ganado. ¿Ven que estos vlogs los empecé enseñándoles la Bulma que... ¡Ah! ¡Oh, qué rico! La Bulma que me gané. Pues aquí sigue en la cama, esperándome. ¡Ja! Señores, voy a dejar ya el directo, iba a decir. ¿Qué es esto? Un vlog. Voy a dejar el vlog por aquí. Tengo aquí calzones, creo. Ya me despido, va. Ya es bien tarde, estoy cansado, ya me quiero dormir. No sé si duró mucho el vlog o no, no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, espero que les hayan gustado estos vlogs. Fueron 3 días los que estuve por allá. Entonces, bueno, ya saben que cada que salgo intento grabar o algo así. Señores,
me despido ya por aquí. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Ya regresé, así que ya va a haber videos, ¿ok? Tranquilos. Que yo sé que estuvo un montón de tiempo sin subir, pero pues por lo mismo. Chicos, me despido ya por aquí. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Ah!